noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí ya muy cerquita de la Semana Santa. El domingo que viene ya es el Domingo de Ramos. Ya estamos muy cerca del momento central de nuestra fe. Esa semana que pasó el Señor para entregar su vida por nosotros, siendo consecuencia su muerte de su vida y de su palabra, que fue quien molestó a los poderosos de su tiempo. Abramos nuestro corazón para que su palabra nos llene de la paz de Dios y lo sepamos reconocer. Compartimos el Evangelio de este día, del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20. Dice así: en aquel tiempo Jesús volvió a hablar a los fariseos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado, el Padre. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaban: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: ustedes no me conocen a mí ni tampoco a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo es en todo el Evangelio escuchar en los labios de Jesús la palabra Padre. Con qué cariño, con qué seguridad, con qué certeza de que Dios realmente es su Padre. Y esta paternidad de Dios es la que Él nos comparte. Él viene a nosotros para que nosotros también lo podamos llamar a Dios Padre. Y para conocerlo como Padre, el camino es Jesús. En otro lugar del Evangelio dice algo similar el Señor: nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quien el Hijo se los quiera revelar. Por eso, ya muy cerquita de la Semana Santa, donde vamos a proclamar a Jesús como el Señor, el enviado, el Mesías de Dios, reconozcamos esta certeza que Jesús tenía, que estaba en las manos de su Padre, y que justamente el Padre era el que daba testimonio de que Él era su Hijo. Pongámonos en las manos de Dios, nuestro Padre, especialmente en este año de la misericordia, y descubramos en todos los momentos de nuestra vida que Él está ahí y Él nos acompaña y sostiene. Que el Señor los bendiga y la Virgen los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.